Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Buen día, sus cuerpos, los desaparecen, público de Nacehuelquinos. Por estos días hemos escuchado que para el próximo mes de febrero se llevará a cabo una gran rifa con baile y toda la cosa, con el fin de recaudar fondos para la remodelación del parque de aquí, de Santa Clara Huitzintepec. Llaman a toda la gente a comprar boletos y participar en una causa tan noble, que es mejorar la imagen del pueblo. Así, cuando vengan visitantes y turistas, asombrados dirán: ¡pero qué bonito pueblo! En nuestro caso, no es la imagen, la apariencia de nuestro pueblo lo que nos ocupa y preocupa, sino todo lo contrario, es decir, lo interior, cómo estamos como sociedad por dentro. Vemos que más allá de las obras públicas hay muchos problemas que atender, como la inseguridad y la delincuencia, la devastación y contaminación ambiental, la crisis y el fracaso de la educación pública, la desigualdad y la pobreza. Y de todos los problemas que enfrentamos como comunidad, hay uno que aquí y ahora, hoy, queremos poner sobre la mesa: el de la violencia contra las mujeres. Yo, el maestro Filo, no soy psicólogo ni abogado, y sí, soy el menos indicado para abordar el tema, pero la cosa es que, a lo largo de los años, varias mujeres han llegado hasta aquí, se han acercado hasta mi humilde persona para platicarme sus historias. Con respeto y atención, miro sus lágrimas, sus expresiones y gestos de rabia, dolor e impotencia. Escucho su quebrada voz, sus sollozantes palabras, su lastimero llanto. Algunas, la mayoría, expresamente me dicen: pero por favor, no le vayas a contar a nadie. ¿Se entienden? Tienen miedo a la burla y el escarnio. No quieren que se sepa. Pero para esas alturas ya los rumores y chismes andan por todo el pueblo. Y no falta quienes, hombres y mujeres, se sientan con la autoridad moral para acusarlas y juzgarlas. Se lo merece, seguro andaba de puta, dicen. Y he ahí la raíz del problema, que vivimos en un sistema patriarcal y machista, un sistema que dicta que el papel de las mujeres es el de bajar la cabeza, obedecer, aguantar, cargar con su cruz. Un sistema en el que el hombre manda, dicta, demanda, grita, agrede, golpea. Un sistema en el que la esposa, la mujer, es una cosa, un objeto, que le pertenece al hombre, y por lo tanto puede disponer de ella a su antojo. Puede humillarla, agredirla, golpearla y, en el peor de los casos, hasta asesinarla. Y hay mujeres que se dan por vencidas, se doblegan, aceptan, se resignan a que ese es su destino y nada pueden hacer para cambiarlo. Pero hay otras que no se rinden, que levantan la cabeza y la mirada, se ponen de pie y dicen: ya no más. Y entonces una lucha muy difícil les espera, porque tienen que enfrentar ese machismo tan arraigado aún en la familia, en las amistades, en la sociedad y hasta en las instituciones encargadas de impartir justicia, con jueces y abogados corruptos y corrompidos. Y nosotros desde aquí, siendo tan pequeños, nos preguntamos: ¿qué podemos hacer para apoyarlas, para no nomás de palabra decirles y hacerlas sentir que no están solas? Pues bien,
Quienes siguen Macehual Quintos ya se habrán dado cuenta de que tenemos varias secciones o programas. Están, por ejemplo, los caminos de Santa Clara Huitzintepec o las clases de náhuatl. Bueno, pues queremos hoy informarles que pronto, muy pronto, habrá una nueva sección programa que por nombre llevará Cihuayotl. Cihuayotl es una palabra náhuatl que viene de cihuatl, que significa mujer, y que quiere decir lo relativo a la mujer, lo que tiene que ver con la mujer. No es nuestra intención darle voz a las mujeres, pues ya ellas tienen su propia voz. Solo intentamos que su voz, a través de Macehual Quintos, se escuche un poco, un poquito más lejos, un poco más fuerte, y que su voz se difunda y llegue a otras mujeres. O sea, que cualquier mujer que tenga una historia de injusticia que contar, encontrará en Cihuayotl un espacio para hacerse escuchar. Obvio que al ser este un programa, una sección dedicada a las mujeres, no puedo estar yo, por muy maricón y gay que sea, al frente. No es esa mi intención. Yo nomás les estoy presentando. Quienes estarán a cargo de recibir, preguntar, escuchar y dialogar serán... la Antonella. Hola. Y la niña zombie. Hola. Bienvenidas a Cihuayotl, compañeras. En nuestro próximo programa contaremos con la presencia de la señora María Luisa Muñoz Romero, originaria del pueblo de San Antonio de Juárez, el municipio de Tecali de Herrera. Hace años, ella contrajo matrimonio con un hombre de aquí, de Santa Clara Huitzintepec, y durante los últimos días, semanas, meses, ha vivido una lamentable situación de injusticia. Y ella estará aquí para contarnos, compartirnos su historia. Estén pendientes. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Por todas las copas, luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.